Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good. Good. Excellent. Did you have a good Friday? Did you have a good Friday? So so, a bad Also, Friday. so. Okay. Do you have plans for the weekend? Any plan for the weekend? No, No plan for descansar the en casa, stay descansar at en home. casa, sí, Okay. yes. Watch television, Watch television, stay at play home. or play games. Play games. Okay, what is your favorite game? Carlos Duri. Oh, nice, it's very famous. I like Mario Bros. Un clásico. Yeah, it's a classic. I like it. And the rest of you, what plans do you have? Are you going to cook something special? No? No. Okay. Well, I checked the platform and yes, most of you have completed, la mayoría habían completado por lo menos hasta el avance esperado, ¿verdad? Que es sección unidad 1, unidad 2 y el midterm exam, la mayoría ya lo tenían completo hasta donde yo revisé. Habían personas que todavía faltan con el midterm exam. Entonces, tienen pues hasta ahora y medianoche para hacerlo. Lo pueden hacer después, claro, pero ya están haciendo las gestiones de ver quiénes están avanzando en la plataforma, ya están viendo los cupos y todo eso. Entonces, lo mejor sería estar al día con eso. Y pues nada más invitarlos a que se pongan al día, ¿verdad? Acuérdense que lo mínimo es sección 1, sección 2 y el midterm exam. Y si pueden avanzar más, háganlo. Es bueno. Entonces, bueno, hay muy poquitos conectados. Y no veo. No veo, dijo. Bueno, ok, so vamos a empezar con la asistencia. Hay aún pocos, pero pues vamos, tenemos que avanzar. Okay. Les volví a mandar la presentación porque la modifiqué. Esto, ya vamos a hablar de ello. Solo déjenme encontrar su lista que está. Y vamos a checar asistencia. Hoy es viernes 15. Friday. Okay, Amanda. Presente, teacher. Thank you, Amanda. Kalek, ¿avisa ahí? Presente. Okay, thank you. Candelaria de Los Ángeles. Presente, teacher. Okay, thank you. Carol Iber. Presente, teacher. Thank you so much. Cristian Edenilson. Presente, teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto. Presente, teacher. So much. Delmi Guadalupe. Delmi Guadalupe. Parece que no está aún, ¿verdad? Edwin Joel. Edwin Joel. Aún no se conecta. Ok. Edwin. Estela Mabel. Presente. Estela. Fátima del Carmen. Presente.
Fátima Flor de María. Flor de María. Iris Aide. Iris Aide. Iris Marina. Presente, teacher. Thank you. Iris Janet. Presente, teacher. Thank you. Julio César. Julio César. Present, teacher. Thank you, Julio. Karen Maricela. Presente. Thank you, Karen. Levin Giovanni. Levin Giovanni. Lizeth del Carmen. Presente. ¿Qué, Lizeth? Marta Lidia. Present, teacher. Thank you. René Armando. Present, teacher. Thank you. Liliana Carolina. Present, teacher. Thank you. Kenny Lizeth. Present, teacher. Thank you. And Noé Enrique. You're present. I'm here. I'm here, teacher, too. Ah, okay. Levi y el otro. Noé. ¿No se ha conectado, Noé? Teacher, sorry. I was. Okay, Levi Giovanni. With my internet, but I'm. ¿Quién era? ¿Quién hablaba? Iris Marina. Ok, bueno, les compartí otra vez la presentación porque les decía los ejercicios que vamos haciendo con el día a día me van como ayudando a saber cómo llevarlo, ¿verdad? Entonces ayer y también cuando ustedes se quedan en su uno a uno, que por cierto les agradezco mucho a los que se quedan, ¿verdad? Y si no, pues avisen. Ahí me quedo esperándolos. Entonces, sí, cuando se quedan en el uno a uno y me dicen, mire, a mí me ayuda esto, yo quisiera más pronunciación, yo quisiera más, a mí me cuesta ordenar las oraciones, a mí me cuesta ordenar las preguntas, todo eso me ayuda y entonces es cuando yo modifico y por eso no me gusta. Es más fácil para mí hacer una sola para toda la unidad, ¿verdad? De un solo. Es más trabajoso estar modificando, sin embargo, si ustedes me dicen, mire, yo necesito tal cosa, o yo veo aquí les costó un poquito, entonces lo vamos a hacer de otra forma, y por eso cuando veo necesidad de modificarlas, las modifico, y por eso se las volví a mandar, porque la he modificado, tiene cosas nuevas, y espero que pues esta práctica les ayude más a reforzar lo que estuvimos haciendo ayer. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Sorry. Hello, teacher. I'm sorry, I have a little question. I know it's very late, I know, but it's just for my job. I was really busy in the last time, and today I tried to do the homework in the online, but I don't know what happened with the when I tried, just said it's not correct, and I don't know why. Do you understand me? Yes, but yeah, what you can do is try again. No, you can still do it. I'm going to check tomorrow again before noon. Voy a chequear otra vez mañana y antes de mediodía la voy a actualizar.
Si puede avanzar, hágalo. Y si tiene algún problema, mande las capturas de la pantalla de que no le deja pasar o que no le toma los ejercicios para que no digan, sí, pero usted no reportó, se les estuvo preguntando si tenían problemas. Entonces trate de hacerlo y si le da algún problema, mande las capturas. Estamos a mitad del módulo, entonces trate de avanzar y hacerlo. Yo mañana voy a volver a actualizar las notas porque aún antes de mediodía había muchos que no habían llegado al midterm exam. Eran bastante, habían llegado todavía hasta ahí. Y el avance mínimo es hasta ahí para el día de ayer. Entonces, y ya estaban revisando administración. Okay, but I remember the password is 000, 50. It is or not? What is the password? Because no sé si lo habrá cambiado porque le dan uno genérico, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I tried with 1, 2, 3, 4, 5, but it's not correct. That I don't know. I'm going to talk about this with administration, I think. Mm-hmm. Sí, le puedes escribir a Luisito o a Luis. Está bien pendiente. Ya le voy a mandar el número de él que él me ha estado preguntando. Thank you, teacher. You are my angel. Yes, was Oscar. He was Oscar. Luisito Oscar. También, pero ya le voy a escribir ahí el número de Oscar para que sepan cuál de los del grupo es. Igual cualquiera de ustedes que tenga algún problema con la plataforma. Luis, help me with my email. And, yeah, of course. And he told me it's right. Okay. The email, yeah. Okay, it's Try again and ask to Luis. He has a good guy. Okay. Yeah, Luis, Oscar están bien pendientes. Ahí le puse el número de Oscar. Déjame buscar el de Luis, ¿cuál es? Que él me escribió un día de estos, pero es a ver dónde está el chat. How do you say, teacher, Ángel de la Guarda? Permítame. Save Angel. No. The morning. How do you say? El nombre propio no cambia. Voy a encontrar sí, pero ya les mandé el de Oscar. Él me ha estado preguntando sobre eso y él me dijo que si uno de ustedes tenía problemas, que le diera el contacto para que le escriban directamente a él, porque él está más directamente con lo de ustedes. ¿A usted le ayudó Oscar o Luis? ¿Levis? Luis. Ok. Sí, ellos dos están bien pendientes, pero ahorita no encuentro el chat. Sí, me ayudó con el correo y me dijo que ya estaba bien. Ok, bueno, entonces ahí, ay, es que a Luis no lo tengo aquí. Bueno, okay. Then I take note about this number and thank you so much. Ok, si él no le resuelve, me avisa para buscar el número de Luis, que son varios, y ahí tengo a Jason también, pero Jason creo que está más en otras cosas. Okay, let's continue here and let's see. Okay. And this, Dios mío. Okay, here it is. I added some exercises and esto le va a servir más como guía, ¿verdad? Para ir haciendo las WH questions, the structure. Ayer me dijeron que les había costado bastantito producirlas ya de cero. Y que les cuesta un poco ver el orden de avance. Entonces, tenemos este ejercicio. No lo van a hacer en grupo, lo van a hacer aquí en la sección principal. Y van a ir
siguiendo la estructura y cuando lo terminen lo pueden escribir en el chat. Vamos a ver, vamos a pasar con la primera, que es esta. Tenemos las palabras time, breakfast, day, what, have, do. ¿Qué es lo que iría primero según vemos acá? What. WH question. Ajá, ¿y cuál es esa? What. Ok, entonces escribimos what. ¿Qué dice la estructura que sigue después? Auxiliar. Auxiliar. ¿A dónde está el auxiliar? ¿Cuál es? It's do. Do. Ok. ¿Qué sigue después? The sujeto day. Ajá, el sujeto es day. ¿Luego? Ajá. Verb. ¿Cuál es? Have. Ok, el verbo y es have. ¿Y luego qué va? Complemento. El complemento. Ajá. What do they have? Time breakfast. Entonces me queda what do they have time breakfast? What do they have? Ok, ahí es donde quiero llegar. Hay palabras que son las WH questions que van como son compuestas de dos. Exacto, muy bien, Kenny, excelente. What time? Esta es compuesta. What time? What time do they have breakfast? Ahí se las escribí. What time do they have breakfast? What time es compuesta. Otra que es compuesta es how much. Cuando preguntamos precio o cantidad. How much, etc. How many. Otra que respuesta algo otra. Te preguntamos qué tipo de algo, ¿verdad? What kind. What kind. Ok, muy bien, entonces vamos a seguir con esta, con la que comienza con match. ¿Qué es un match? Un juego como un partido. Puede ser un partido de fútbol, a soccer match. Como duelo, no. Match. No. Es que match es, la, es el campo donde juegan. Okay. Traten de hacerla y luego cuando ya la terminen la escriben en el chat. What time? Escribimos la primera. What time does start the match? Does start the match. Quien termine primero la escribe en el chat.
Okay, vamos con la del match. Very good job, Carol Soto. What time does? Ahí estamos bien hasta does. ¿Qué va después de does? Sería el sujeto. ¿Cuál es el sujeto ahí? Veamos, sí. What time, aquí estábamos bien con la del match, what time does, y luego veo que escribió start the match. Oh. Hasta okay. What time does, estamos bien, what time does, ¿qué sigue después de does? Verbo. The match start. Entonces, sorry. Esa nos queda. What time does the match start? Ajá. What time does the match start? Bien. Muy bien. Ok, muy bien. Y veo que Kenny ya nos escribió la que sigue. Muy bien, Kenny. Ese es correcto. How does she get to work? Muy bien. How does she get to work? Ok, ahora vamos a ver la última, la del suit. Suit. ¿Se acuerdan qué es suit? Un traje de baño. ¿Es a swimming suit? Es traje. Un traje, ajá. Mm. Traje. Si vestimos de baño, completo. Ya sería swimming suit. Esta palabra se pronuncia, si lo queremos, se escribe igual y tiene dos diferentes significados con dos diferentes pronunciaciones. Se escribe igual. Pero si yo digo suite, me estoy refiriendo a una habitación de un hotel. Suite. Si lo pronuncio como suit, estoy refiriéndome a un traje. Suit. Oh, excellent. Kenny, how much does this suit cost? Uh-huh. How much does this suit cost? Muy bien, Fátima. How much does this suit cost? That is correct, Kenny sí, and Fátima. Excellent. Yo me equivoqué, en verdad. Es solo ese orden de saber el sujeto y luego... Very good. Ya tenemos las cuatro de esta diapositiva. Vamos con estas otras tres. Yo quería morirme,
how do you learn? How do you Okay, excellent, Fatima. That is, where do they hide their money? Mm-hmm. And esconden su dinero. That's nice. Where do they hide their money? Good, Fatima. Vamos a ver la siguiente. Excelente, Levin ya terminó la de exercise. How long do you exercise every day? That is correct, Levin. Very good. And the next one, Does Emma keep her diary? Okay, muy bien, Levin. Muy bien, Lizette. Están correctas. Very nice job. Okay, ¿cómo sintieron este ejercicio? De ya ir siguiendo la estructura, viendo ahí el cartelito. Con el cartelito se puede guiar, digamos, ya con el tiempo quizás de uno tanto hacerlo ya no necesita el cartelito. Eso es, exactamente. Hay unos enlaces, voy a mandarles esos ejercicios donde pueden hacer este tipo de ejercicios en línea. Se lo voy a mandar. Sí.
para que practiquen más. Pero sí, cierto, es como dice Fátima, con el cartelito ya uno se va guiando y llega en un tiempo que ya no lo necesitan, ya se le graba, ya les queda teacher ahí como automático. Teacher, disculpe. ¿Sí? Lo que siento que se dificulta un poco más es cuando en base a la respuesta tenemos que crear las preguntas. Entonces, tal vez ejercicios de ese tipo nos ayudarían más a pensar en la estructura sin confundirnos tanto. Digo yo, o sea, es la parte más difícil realmente. Sí, es difícil como lo que hicimos ayer, vea, estar como nosotros creando, nosotros produciendo. En cambio, aquí ya tenemos las palabras, solo de ordenarlas. Es un poco más fácil, pero sí, vamos a hacer más de esos ejercicios. Gracias, de verdad les agradezco porque eso me ayuda a mí a saber que, cómo ayudarles. ¿Qué es la idea, pues, del que tengan ustedes su clase en línea? Porque hay lugares que, pues, solo les dan la plataforma y el material y ahí autoenséñese y haga los ejercicios, vea. Pero, pues, sí, la idea de estar acá es esa, ayudarles a que ustedes puedan desarrollarse mejor. Así que sí, le voy a incluir más ejercicios de esos y también les voy a mandar los enlaces. Y los enlaces, como les digo, es para que ustedes practiquen, no es como tarea, ¿vea? No vayan a pensar que es como tarea. Ok, y ya con esto nos vamos a lo que es ya el material que descargaron de la plataforma, que es en la unidad 3, lo que estuvimos siempre diciendo, vamos a estar hablando siempre lo mismo, departamentos y lo que hace cada departamento. Let's repeat. Production. Research and development. Research purchasing. And development. Okay, purchasing. Purchasing. Marketing. Marketing. Human resources management. Human resources management. Management. Accounting and finance. Accounting and finance. Y luego tienen ahí las actividades que cada uno hace. Entonces lo que van a hacer es escuchar, bueno, ya escuchamos la pronunciación de los diferentes departamentos. Ahora tenemos que hacer un match. Tenemos que poner cuál va con, aquí tenemos research and identify what customer want and need at the right place. Then we have recruit, select, and train new employees for the right job in their company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflow. Veamos, inflow, ¿qué es? Money in, dinero que ingresa, y outflow es money out, dinero que sale. Ingresos, inflow. Egresos, outflow. Let's see, the next one is control and supervise the production workers and inventory. Tenemos después develop, design, new or improve existing products or process. And the last one, buy and acquire raw materials. ¿Saben qué es raw material? Materia prima. Raw material. It's materia prima. Ok, veamos, sí, esa era la última, raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Van a tener tiempo para hacer un match. Production, ¿a dónde queda el 1? ¿A dónde queda el 2? Y así sucesivamente, hacer match, unir esto.
I don't remember what does it mean with purchasing. Purchasing. ¿Alguien recuerda que era purchasing? Como compras. Compras, exacto. Thank you. Gordo. Bájate para allá. Dime otra vez. Bájate para allá. Para allá. ¿Para qué? Is done, finished? Yes. Okay, let's see production. What do you have? What is the number one for production? No, I think number four. Yes, what is number four? 1, 2, 3, 4. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Okay, sounds like correct. Nice. Now, research and development. I think number one. Why? Because research and in. And you think identify what customer want and need at the right place. At the right place. Identify. Me suena más como que podría ser porque dice research and development. Investiga y desarrolla.
Mm-hmm. Okay, good. Descubre, now purchasing. No, that's okay. Sí, está bien. Now okay. Purchasing. Purchasing number six, I think. Because equipment, etc. for the use of the organization. That is correct. Buy and acquire. Acquire. Mm-hmm. Acquire. Yes, excellent. That is correct. Thanks. Now, thanks. Marketing. Develop, design new or improve existing product or process. Research and identify what customers want and need at the right place. Ajá. Esa, yes. La de marketing y la de research and development pueden ser cualquiera de esas dos. Mm-hmm. Son actividades similares. So that's correct. Nice job. Now, human resources management. Ahí sí no tenemos para dónde va, ¿verdad? ¿Cuál sería? Number two. Recruit, select, and train new employees. For the right, for job, the right in the job in the company. That is correct. Excellent. Now, number six, accounting and finance. Number three, I think. Get the financial transactions, yes. Involving monetary inflow and outflow. That is correct. Keep the financial record of transactions involving monetary inflow. Very good. So, being said, we're going to go to this part. It says information, questions and answers. Ya habíamos discutido, ¿verdad? Sobre las information questions. La estructura también ya la estudiamos, cómo se forman. En este caso tenemos solo las que utilizamos con el auxiliar do para los sujetos I, you, we and they. Y pues las WH words, what, where, when, how, and what, que ya también las habíamos discutido, ¿verdad? Que cuando usamos what para preguntar sobre cosas, qué o el qué. Where, ¿para qué es where? Para preguntar sobre. ¿Dónde? ¿Dónde? Lugar, posición. Yeah, where, ajá. Ahora. Lugares. When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Preguntamos cosas de tiempo, ¿verdad? Cuestión de tiempo, time, qué día, qué hora, fechas. How. ¿Cómo? ¿Cómo? Sentimientos y emociones. Emociones, exacto. What, en este caso estamos con la que es compuesta what time, es para preguntar el tiempo, la hora. La hora. Y pues ahí tenemos los ejemplos. What do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do you go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Ahora, lo que me comentaban, ¿verdad? Create questions based on the answers. Vamos a crear las preguntas basándonos en las respuestas. Tenemos la respuesta, dice, I have to write a report about the production every Friday. Tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. Entonces, ¿qué le preguntaría? Will be, what do you do on Friday? Podría ser. Or every Friday. ¿O qué tienes que hacer los viernes? ¿Cómo escribiríamos qué tienes que hacer los viernes? What do you do on Friday? Ajá, ahí sería, ¿qué es lo que hace? Ajá, what do you do on Friday? Ahora, si la respuesta es en la número 2,
Yo trabajo en el edificio azul. I work in the blue building. Entonces, ¿cuál fue la pregunta para que me esté contestando? I work in the blue building. Where? Exacto. ¿A dónde trabajas? Where do you work? Nice. Ahora la tres dice, María and I start working at 10. Me está diciendo María y yo empezamos a trabajar a las 10. ¿Cuál fue la pregunta entonces? What time do they start work? Exacto, por ahí escuché la respuesta correcta. What time do they, start to work? Ajá, what time do they start to work? Muy bien, excelente. Ahora dice la cuatro, we design and others create the new product. Nosotros diseñamos, ¿sí? Pero en ese caso, en María and I start working at 10 p.m., no tendría que ser what time do you, porque está hablando de ustedes. Sí. No they. Ajá, do... No. Hablando de nosotros. Porque ajá, es María y yo. María y yo, nosotros. Uh-huh. Por eso. Pero la pregunta no podría ser. La pregunta la hace un tercero. Entonces sería we. No. What time? Sí. No, porque si fuera un tercero, la pregunta sería María y José, por ejemplo. O sea, si yo le pregunto what time do they, entonces es le van a responder sobre ellos, pero si están respondiendo María y yo, pero le está preguntando a los otros en plural. Suena que si una tercera persona pregunta, pero contesta y él ella dice María y yo. Ajá. Vaya, me perdí, espérenme. O sea, hay que ponernos en este puesto. A ellas les preguntaron y ella contestó. Ella contestó María y yo. ¿Y yo? Ajá, entonces es porque nos preguntaron a nosotras dos. A ustedes. A ustedes, exacto. Ustedes, ajá. ¿A qué horas entran ustedes? What time do you? Ajá. Exacto. Entonces, María y yo. Ajá, vaya, ajá. Puede ser de las dos formas, como dijo Estela. What time do you? Refiriéndose a qué horas ustedes empiezan a trabajar. What time do you? Y la otra podría ser what time do María and you start to work. De cualquiera de esas dos formas. What time do you? Ajá, o María and you. Excelente. Okay. Ahora, la cuatro dice, we design and others create the new product. Nosotros diseñamos y otros crean el producto nuevo. What do you do? Entonces. Exacto. What do you do? ¿Qué hacen ustedes? Uh-huh. Uh-huh. Excellent. Very easy. Ahora, la cinco. Ellos tienen una meeting because we have to talk about the inflow and outflow. Ajá, dice, ellos está explicando el por qué tienen Why do they? El verbo. How? What do they have? A meeting. Have the meeting. Exacto, ahí vamos, así como pasitos, pero pasitos, como que son los primeritos, pero los están dando.
Muy bien. Vamos a hacer más ejercicios ahorita, quizás también el vocabulario, ¿verdad? Estoy como que no. Pero vamos a hacer más con vocabulario así del día a día, no tanto del trabajo. Vocabulario más sencillo. ¿Qué tenemos después? Tenemos un ejercicio de completar the questions. Let's see. It says complete the questions with do or does. Okay, solo vamos a ir poniendo do or does dependiendo del sujeto. Le voy a dar tiempo para que lo escriban así acá. Number one, do. Do you get up early on weekdays? Or let's see. ¿Qué hora es? What time is it? Okay, it's 9 minutes to nine. Les voy a dar hasta las 9 para que escriban la pregunta completa en su cuaderno, porque el escribir también les va a ayudar. Les va a ayudar también a ir agarrando la estructura. Entonces, escriban la pregunta completa y agréguenle ya sea do or does, dependiendo del sujeto. Do you go home on Friday? Where do you father? De esta manera, ¿qué es lo que
Okay, it's time. Have you finished? Yes. Yes? Okay, good. Yes. So we're going to check attendance, yes. And after that, we're going to continue here. Vamos a pasar asistencia y luego continuamos con el ejercicio.
Okay, let's see, Amanda. Presente. Okay, Kale. Presente. Delaria. Candy. Presente. Okay, thank you. Carol. Presente. Good. Christian. Presente, teacher. Good, thank you, Daniel. Tengo apagado. Presente, teacher. Thank you. Delmi Guadalupe. Presente, teacher. Delmi. Edwin Joel. Tela Mabel. Presente, teacher. Fátima del Carmen. Flor de María. Flor de María. Iris Aide. Iris Aide. Iris Marina. Ser presente. Okay. Iris Janet. Presente. Julio César. Presente. Okay. Karen Maricela. Ay, presente. Okay, Levin Giovanni. Presente. Okay, Lizette del Carmen. Presente. Marta Lidia. René Armando. Presente, teacher. Thank you, Marta. Present. Okay, Ileana Carolina. Present, teacher. Okay, Kenny Lizette. Here, teacher. And Noe Enrique. Oh. Okay, the question number one, it's already done for you. It says, do you get up early on weekdays? Now let's see, it is Janet. He has a number two. Do? Uh-huh. Can you read the number two. Do. What time do you walk home on Friday? Excellent. Thank you so much, it is Janet. Select someone for number three. Sería Carol. Number three, Carol. Number three. Does your father work on weekends? Okay, excellent, Carol. Select someone for number four, please. Number four. Marta. Number four. Does your mother cook every day? Good, Marta. Thank you. Number five. Select someone for number five, please. Carol Yvette. La cinco sería, ¿verdad? Yes, please. Okay. Do your parents read in the evening? In the evening. Yes, that's correct. Thank you. Select someone for number six, please. Number six. Lizette. Number six. When do your parents shop? Excellent. When do your parents shop? Select someone for number seven, please. Estela Mabel. Gracias. Number seven. Mm-hmm. Do you check your email at night? Excellent. Thank you so much, Estela. Select someone for number eight. Daniel.
La 8 sería, what time do you have dinner? Muy bien, Daniel. Thank you. Select someone for number 9. Candy Nolasco. Candy. When do you study? Very good, Candy. Thank you so much. Select someone for number 10, please. Marta. Okay, Marta. Marta, can you give us number 10, please? Excuse me. Number 10. Does your best friend drive to class? Excellent. Very good. Number 11. Select someone for 11, please. Okay. Amanda Graciela. Okay. What time do your father get up? Does your father. Yes, uh-huh. Es el papá. Yes, excellent. Thank you so much. I see that you did a very nice job. This was pretty easy, right? Okay, what is the next step? The next step is to practice. Ask and answer these questions in group. Vamos a practicar. Ask. ¿Sí, Marta? No le escuché. La indicación de ahorita. No, la número 6. Quería verificarla porque si no la escuché que la dijeron. When do your parents shop? When do your parents shop? Okay, so we're going to practice asking and answering these questions. Vamos a practicar haciendo estas preguntas. Like, for example, I can say, Fátima. Fátima, does your mother cook every day, Fátima? Yes, she does. Yes, she does. Okay, good, Fátima. Y así van a irse haciendo esas preguntas y respondiendo con información personal, ¿verdad? En el caso de Fátima, me dice que sí, que la mamá cocina todos los días. ¡Qué bendición, ¿verdad? Okay, nice. So, vamos a hacer este ejercicio, hacer las preguntas y responderlas en grupo. So, Cristian, diga. Yo tengo duda en la 7 y en la 8. No sé si lo escuché, es do. En la 7, yes, es do. Y en la 8 también es do. Sí que tenía la duda en eso, porque dice que se checa su Gmail en las noches. Creía que era das, porque me imaginaba que era como en it. Ajá, pero le pregunta a usted, do you? Ajá, el sujeto es usted, el email es como el complemento. Ah, yeah. Sí, en esa dos se me había quedado, no lo había escuchado. Muchas gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que los ponga en rooms? La once dijeron que era das o tú. Das, porque pregunta por el papá. Entonces es das. Las respuestas las vamos a dar largas, ¿verdad? Hay de las dos. Aquí tienen ambas. Tienen yes, no questions y tienen as information. Por ejemplo, si me preguntan la 1, do you get up early on weekdays? Yo diría, yes, I do. Ese es, cuando empiezan con do, son cortas. Yes, I do. Si me preguntan la 2, que es WH, what time do you go home on Fridays?
¿Por qué hora llegas a la casa los Fridays? En realidad no me muevo, pero puedo decir que te, a las 4 y 20, que es que termina mi. I get home, or I go home at 4:20 on Fridays. Ahí tengo que dar información. Tienen otros tipos. Cristian, ¿tiene algo otra pregunta? ¿O se quedó por ahí la manita pegada? Sí, se quedó pegada porque ya no. Ok, no worries. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes que nos vayamos a breakout rooms? ¿Daniel? Sí, no sé si me quedé un poquito atrás o no presté atención, pero ¿por qué la 2? El time va antes que la auxiliar, ahí me perdí, como ya quedan compuestas. Es de las compuestas, what time. Cuando vamos a preguntar por hora, exactamente por hora, es what time. ¿Dónde está? Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Bien, los voy a poner en los breakout rooms para que practiquen. ¿Iris? Sí, teacher, porque la 5 es do you parent y fueron las. Because it's plural, son sus padres, ellos. Pregunta por ellos, por sus padres. Y en la 11 es solo el papá. Father, your father, tu papá. Un abrazo, gracias porque estás justamente con nosotros esta noche. José Manuel Mujica, un abrazo de Panamá, gracias José. En serio, muchas gracias. Omar Barahona está justamente desde el departamento de la zona norte de La Paz. ¿Alguna otra pregunta? Ok, I'll create the sections. Voy a crear las secciones. No lo saben, pero el gobernador de La Paz es mi hermano, así que la primera vez que vamos a hacer un en vivo juntamente con él, que hemos tenido la oportunidad de estar por aquí, ¿verdad? Y there you go. Hello, Kenny. Hello. 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 Nos va a compartir la pantalla, Miss. Ah, ok. Sí. Pero no están completas las oraciones, no hay problema. Porque no lo completé ahí. No, no, así practicamos por ponerlos. Los si ya las tiene modificadas usted, hágale ahí. Ah, sí, pueden. Marta modifica las slides ahí. Es más fácil. Sí. De una vez las podemos ir modificando. No, yo no tengo nada. Para que empecemos, Miss, no sé si vamos así. Do you get up early on weekends, Marta? Ay, me pregunta qué horas me levanto en las mañanas o cómo si me levanto temprano. Se levanta temprano. Entonces, yes, I do. Yes, I do. Okay. Excellent. Okay. Marta, pregúntele a Caleb. Caleb.
La dos. Okay. Puedo escoger otra pregunta, ¿verdad? ¿O vamos en orden? Yo digo que en orden para... Como les parezca mejor. What time do you go home on Friday? Dice, ¿a qué horas para la casa en viernes? Sería ¿cómo diría? Yo voy a casa. Ajá. ¿Cómo diría, Carlos? Ay. Ay. El verbo do, go. Do. Yo voy, I go. I go. Y ahora casa, home. Home. Sería la, a las 6 de la tarde me voy para acá. Sería at 6 p.m. puede decir, para que se entienda que es tarde, p.m. o in the afternoon. At 6 p.m. Excellent. Ahora vuélvalo a decir. I go home. I go home. At 6 p.m. At 6 p.m. On Friday. Puede contestar. On Friday. On Friday. Muy bien, Caleb. Caleb. Sí, sería la 3, ¿verdad? La 3. Does your father work on weekend? Quiero ver, Marta. Yes, my father. No, that's my father. Pueden decir puede yes. Ser, ajá. Perdón. Puede ajá. Ser como, si los padres no trabajan de noche, puede ser not my father not working the weekend. Weekend, no lo entiendo, fines de semana, no. Weekend, fines de semana. Ajá, pregunta si los padres no trabajan los fines de semana o trabajan los fines de semana. En este caso sí, yes. Yes. Does. They. No, they. Yes, they does, ¿verdad? They does. They do. No, they do. They. Uh-huh. Ah, no, tú... pero es que le pregunta he, es he. Ah, es la del he, la de your father. Yes. Your father. Ah, okay. Por eso está. Yes. Entonces sería yes. He. Sería yes. He. 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 Yes, excellent. Ajá. Yes. Pero se habla. Ah, pero habla de mi padre, mano, de los padres. Uh-huh. Sí. Yes, he. Marta. Voy a Kenny. Kenny. Oh. Does your mother cook every day? Yes, she does. Very good. She cooks very good. Nice. Okay. Carol, do your parents read in the evening? In the evening? No, they don't. No, they don't. Okay. Carol, okay. Amanda. Okay, Amanda. Okay. When do your parents shop? No la veo. Hola. ¿Me escucho? No. Sí, lo puedes repetir, por favor. Ah, ok. When do your parents shop? When does your parents shop? Quiere decir la pregunta. Your parents. When? When.
Cuando shop de compras, compras sería. ¿Cómo sería si la pregunta? Perdón. Podría responder, no sé si podría responder, my parent shop in the Monday, así como, no, Monday, perdón. Y como no, que mis parientes van de, ¿cuándo? My parents shop in Fridays. ¿Cuándo? Sería my parents shop in the weekends okay. My parents shop in the weekend. Así sería. It's correct, teacher. Which one is that one? ¿Cuál era? When does your parents shop? The answer, my parents shop in the weekends. The weekend. That is correct. Mm-hmm. Okay. Amanda Caleb. Okay. Number 7. Do you can your Gmail at night, Caleb? No. I check my email in the morning. Okay. I don't check my email in the morning. No, pero es que ahí estoy diciendo que no chequeo mi email en la mañana. Entonces la teacher nos decía que cuando la pregunta empieza con el auxiliar, la respuesta va a ser corta, porque es como una pregunta de sí y no. Ajá, sí, sí. Entonces sería no, I don't. Caleb, a quien quiera. A quien quiera. yo extraño la pregunta. Sería what time do you have dinner? Quiero ver quién es. Caro Olivet. Okay, I have dinner at 7 p.m. every day. Okay. Thank you. Okay. Okay. Ahora sigo. Entonces sería para usted, Kenny. Okay. When do you study? I study the whole week. Okay. The whole week in the night. Okay. Amanda. Does your best friend drive to class? Amanda? Hola, sí, perdón. Number 10. Does your best friend drive to class?
¿Quiere decir tu mejor amiga? ¿Toma clases? No, drive. O, no. Conduce. Conduce clases. Conduce no. al, a hacia clase. La clase. O hacia a la clase. A clase. Ok, sería... No, I don't. I don't. No, ¿de quién? Gosh. Your friends. Your friend is he or she? Not she. She, she. No, she. Noche y sería el best friend, no. No, el auxiliar que usamos en la pregunta es does. No, ok. Noche does. ¿Negativa? Sí. No, she does. No. Same. Doesn't. No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. No, she doesn't. Okay, Amanda, pregúntele a quien usted quiera. Okay. Sería a Carol. Okay. What time does your father get up? My father get up 4 a.m. every day. Okay. Le voy a preguntar a Amanda de nuevo. Yo. Dígame. The number 5. Do your parents read in the evening? Okay. Do your parents read in the evening? Sí, mis padres read, leer. Leen. Leen en la noche. Ok. Leen en la noche. No. No. I do. No, ¿de quién don't. Estamos hablando? Do your parents. ¿De quién? Do your parents. Ok. Sería... Do your parents... ¿De quién estamos hablando? De ellos. De ellos, ajá. Entonces sería entonces, do you, sería do they? No, la respuesta es la respuesta. Sí o no, ajá. Sería... They. No, siempre la respuesta va a empezar con sí o no. Yes or no. No, no, they parent. No. Drink. No, they. No, y el auxiliar en negativo. No, no, they, I do. No, el auxiliar es do, don't. Ajá. Vuelva a decirlo. Sería no, they, I do, I don't, no. Perdón. No, él solo va a usar they. No, they. No, they. Y el auxiliar. Don't. No, they don't. Ajá. No, they don't. Ahora le voy a preguntar la 4. Does your mother cook every day? ¿Está bien? Siempre vamos a usar en la respuesta, identifique el sujeto. El sujeto, su mamá. Su mamá es correcto. Una, es ella. Y siempre va a decir sí o no. Y va a decir yes. Luego el sujeto que es ella, she. Sí, sería si es, el auxiliar. Y el auxiliar. Cook every day. No. La, si sí. La respuesta es cerrada, ya no va a decir todo el complemento. Ah, sí, solo... es verdad, es cerrada.
Sería entonces, yes, she do. She? Yes, she do. Does. Does. Yes, she does. Ah, perdón, es that. Yes, she does. Yes, she does. Si fuera negativa la respuesta. Si fuera negativa sería I do. No. I don't. No. Yeah, no, she doesn't. No, she doesn't. Mm-hmm. Yes, she do. No, she doesn't. ¿Qué vale ese empate? Mm-hmm. Vaya, ahora a Caleb. Martita, pregúntale a Caleb. Ok. Caleb, Eva. Sí. Cualquiera. Sería, ¿does your best friend drive to class? Es la, quiero ver la 10, ¿verdad? 10. Ajá. ¿Does your best? No. She doesn't. Oh, correct. Okay. Caleb. Yo mala. Pregunte, Caleb. Sí, la 11. What time does your father get up? Bueno, usted, Kenny. Okay. My father get up at 8 o'clock. 8 a.m. No sé. 8 a.m. A.m. Okay. Carol. When does your parents shop? Ay, no. Vamos. La vamos a hacer entre todos. Your parents. Y ahí sería una respuesta como no, o no. Tiene que ser más larga. No, sí. Cuando la pregunta empieza con alguna WH, que sea when, what, why, esas son con información. La respuesta. Uh-huh. Y si empieza con el auxiliar, van a ser cortas, sí o no. Uh-huh. Vaya, y en este caso, entonces tendría que responder my parents. Sí, ¿verdad? My parents. Yes, shop. A bear. Shop. Ay, no sé cómo se dice fin de semana. Weekend. Ah, weekend. Weekend. In the weekend. Weekend. In the weekend. In the weekend, okay. In the weekend. Okay, Carol. Vaya. Vamos a ver. Does your father work on weekends? A Marta. Martita. Yes. He does. Yes, he does. Okay, Martita. 11. Amanda. Amanda. What time does your father get up? What time do you... Okay. Sería... Esa respuesta sí es con información. Es larga, ¿verdad? Es sí. Bastante información. Porque me está preguntando. ¿En qué hora se levanta su papá? Padre. Su papá. Okay, my father. Uh-huh. ¿Verdad?
Levantarse my, es get up. My father get up. Levantarse a las 5 sería. At five. My father get up at five. Okay, bien. Amanda. Hey, a Kenny. Okay. What time do you go hot on Friday? Sería la 2. Okay. I go home at 7 p.m. on Friday. Okay. Caleb. Okay. Caleb, do your parents read in the evening? Yeah, number 5. La 5. Do your parents read? Read in the evening? No. No. Este, no. No, ¿de quiénes hablamos? Perdón. De mis padres, ajá. Es they don't. Okay. La 7, Marta. Do you check your email at night? No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. Vamos, la última. La última. Este, para Carol. A ver, alcanzamos. Okay. Sería la primera. Do you get up early on weekdays? Yes, I do. Okay. Todavía tenemos 15 segundos, Carol. Ay, una no. Más. Do you check your mail at night, Caleb? No. Why are you tired? Huh? Why are you tired? ¿Por qué estás cansado? De tantas razones, no sé cuál decir, pero... Do you have many reasons? La verdad es que ya tengo sueño. Okay, nice. I didn't want to stop the meetings, the breakout rooms. No los quería dejar, no quería parar, de verdad, pero ya pues necesitamos seguir con el siguiente ejercicio. Hicieron un excelente trabajo. Me encantó ver que al principio de las clases casi que no querían hablar, pero hoy ya que ya están como con más confianza, empezaron a desarrollar el ejercicio, estaban hablando más, estaban ayudando a los compañeros y al final pues ya, Dios, lo estaban haciendo tan bien que me quedé, wow, de verdad estoy muy contenta y espero que ustedes también estén contentos. Y al principio ni hablaban, pero ahora pues ahí iban contestando las preguntitas, ayudándose, decir, no, aquí es, acuérdate cuál es el sujeto, entonces cuál va a ser el auxiliar. Y ya al final ya iban pues casi que, ya mejor me caí y los dejé solos porque ya no me necesitan. Well, you did a very nice job. ¿Y los demás cómo se sintieron? Very well, nice. Okay, good. Ahí van despacito, ¿verdad? Pero pues van bien. Ha hecho magia. Ustedes sí se han sacrificado bastante. Y pues qué bueno que lo van a lograr, estoy segura.
Entonces, tenemos otra conversación para seguir practicando pronunciación, speaking. Esto está en su material. Vamos a escuchar esta una conversación. It's Kevin and Albert. Vamos a repetir. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for new product and write report about it. Why? I just checked the production for new product and write report about it. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? One more time. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write report about it. Why? I checked the production for the new product and write report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, so questions, alguna pregunta, vocabulario nuevo, ¿qué? No, tiene que ir, no me lo vas a arruinar. ¿No? A ver, voluntarios, ¿alguien se anima a practicar la conversación? To role play, hacer el role play. Veamos, raise your hand. Levin Giovanni, ok. ¿Quién quiere ayudar a Levin con la conversación? René. Ok, Levin y René. Tenemos a Delmi por ahí. La vamos a dejar para la segunda vuelta. Ok, Levin y René. Ok. What do you have to do on Thursday? René. Sorry. One more time, please. Ok. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Maybe on Tuesday. Oh, okay. just tell him. Awesome. I need a favor.
Okay, awesome. We had Delmi. Teníamos a Delmi. ¿Quién le quiere ayudar a Delmi? Yo le voy a ayudar. Okay, thank you so much. Okay, empieza usted si gusta, Delmi. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write report about it. Why? It why? Because I need someone to help me move some boxes. Ya me trabé. Perdón. Es como el novio de la Barbie, Ken. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent. Very nice job. Thank you so much, lady. You did it awesome. Any other two volunteers? Vamos a escuchar los últimos dos para mover el ejercicio. Teacher, I have a question. Yes. Esa parte donde dice, can you do me a favor? Y Albert le responde, sure, what is about? Es como decirle, esa respuesta es como decirle, ajá, sí, ¿sobre qué? Ajá, ¿de qué se trata? Exacto. ¿De qué se trata o acerca de qué es? What is it about? ¿Acerca de qué es o de qué se trata el favor? What is it about? What is it about? Ajá, es como unirlo. What is it about? Sure, what is it about? Okay. Do we have other two volunteers? Okay, tenemos a Levi. Reenganche. Reenganche, pues. When okay. With me. Okay, good. It was, creo que fue Fátima, ¿verdad? Yes. O Iris. Las dos, pero ya, Fátima dijo primero. Pues si quieren pueden ensayar ustedes. Iris y Fátima. Ok, very good. Thank you, Larry. Okay. Iris y Fátima, please. I start. Okay. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and with a report about it. What? With? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? No. So sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have the time? Okay, very good. You did a very nice job. Just moves to move. Ajá, la E no se pronuncia, it's move. Yes, excellent. Thank you so much for your participation. Then we have this. Esto es leer la conversación otra vez y seleccionar cuál es el auxiliar correcto. Sé que ya lo pueden hacer perfectamente. Vamos a ver. Por ejemplo, en la 1 tenemos la pregunta, what Albert does. ¿Sería do or does? Does. Ok, entonces does. Ahí tendríamos que encerrar en un círculo el does y responderla. Ok, what does Albert have to do on Thursdays? ¿Se acuerdan qué es lo que tiene que hacer el Thursday, Albert? Check the production. Ok. Entonces podemos Albert. Y sería have, o ¿cómo quedaría el verbo?
Has. Excelente. Has. Albert has to. To. Check the production. Check the production. Okay, good. Albert has to check the production on Thursday. Okay. La número dos. ¿Cuál es el auxiliar? Do or does? Does. Does. Excelente. Does. Why does Kevin need help? ¿Por qué necesita ayuda? ¿Se acuerdan? Because he needs someone to move some boxes. Very good. Number three. Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién le irá a ayudar a Kevin? Mr. Ruiz. Okay, Mr. Ruiz is going to help Kevin. And finally, number four. Excellent. What does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Qué es lo que hace? No idea. No idea. I don't have any idea. Okay. Tenemos otra conversación similar en la que seguimos practicando con estas preguntas y siempre simple present. Vamos a practicar. Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? Oh, really? Do you do there? I'm a guide. Oh my God. I take people on tours to countries in South America, like Peru. I take people on tours in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? What do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Okay, ¿encontraron alguna palabra nueva? Which es cuál, ¿verdad? Exacto. Algo así. ¿Cuál? ¿Cuál? Which restaurant? ¿Cuál restaurante? Any other? Heaven. Es el nombre del restaurante. Part-time es de medio tiempo. Medio tiempo. Un trabajo de medio tiempo, a part-time job. La palabra heaven así solita significa cielo. Es como decir el cielo de la hamburguesa. Hamburger heaven. Yeah, but that's the name of the restaurant. Okay. Teacher, una pregunta. Heaven. Y heaven significa cielo. Así en palabras solas significa cielo. Y también tiene otro nombre.
Otra palabra que se puede decir cielo. Sky. Sky. He escuchado Sky. También. Sky. 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 Algo Sky, así, cielo, pero... también, ¿verdad? Yes. Yes. Ah. Yes. Es correcto entonces llamarle a alguien my heaven. Pero ¿cuál es la diferencia? No difference. No, there's no difference. Ella, my heaven. Okay. Nunca he escuchado my heaven. No. Creo que no. My sky. Dicen casi sky. Ajá. This is Spanish. That is Spanish. Yes. Sí, no, en inglés es más como en otras frases, pero como decirle mi cielo a alguien, my heaven. My love, pero my heaven. My love, honey, sweetheart, dear. Dear. Yeah. About you. Yeah. Okay, so yeah, so vamos a practicar en, lo voy a poner un ratito en grupos para que practiquen esta conversación. Y pues sí, pues, eso ya sería el último ejercicio. Sí, ahí está. Okay, there we go. Vaya, pero ahí tenemos un nuevo visitante. Es la otra. Ahora tenemos una nueva visitante. Ese es el nuevo material, el que envió al WhatsApp. Sí, el que estábamos viendo ya ratito. Después de esa, la otra, la que sigue. Ah, vaya, gracias. Esa es. Sí, esa. La niña primero. Ajá. No sé si practicamos de dos en dos o uno que haga toda la lectura. De dos en dos, sí. De dos en dos, ok. Ajá. Bye. Entonces, ¿con quién vamos? ¿Quién empieza? Empecemos nosotros. Vaya, Karen y yo. Karen fue que dijo, ¿verdad? O Estela. Yo, Karen. ¿Quién habló? Karen. Sí, yo. Vaya. Pues inicio yo, Karen. No. Vaya, voy con Karen entonces. ¿Sí? Sí, está bien. No, vaya. Empiezo, Karen. Yo soy Jackson. Okay. Where do you work, Andrea? I go to Thomas Food Travel. Oh, really? What do you do? Sí. There. I am guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. Yeah, it's a great hope. I really love it. And what do you do? Oh, a student. I have a part-time job too. Where do you go? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburgers Heaven. Okay, sigue Daniel con Estela. Okay.
Ok, Daniel. ¿Inicia usted? Hola. Hola, inicia usted. Ah, perdón. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Food Travel. Oh, really? What do you do there? I give take people on tour to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Great restaurant. Hamburger Heaven. Vaya, ahora si quiere cambiemos. Ahora yo soy Jason y usted Andrea. Okay. Va, inicia. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do here? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am student and have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Okay, Karen, ahora usted y yo, usted empieza, usted es Jackson. Okay. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you there? I'm here. I take people on tour to continent in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Yeah. Oh, it was inside? Yeah, of course. Oh, great, Levin. What about you? I'm here. I'm here. When I try to meet with another classmate, my phone it's not working, and I was waiting for everybody here, everyone. I don't know how to say. Okay. Lo siento, Iris, sin querer me salí. Okay. Pensé que iba a cerrar el cuadrito y me salí. Okay, bueno, se nos terminó el tiempo de la clase. Gracias, lo hicieron bien toda la semana. Espero que descansen y se cuiden. So take care if you have plans for the weekend. And see you on Monday. Remember to work on the platform as well. Okay, complete the exercise, complete the exam. See you Monday. In my case, teacher, I finished the homework. Yeah, I saw it. Yeah, veo que hay como cuatro de acá que ya terminaron. So that's excellent. Okay. Have a long vacation on weekend. Have a good weekend, guys. Bye. See you weekend. Bye. Good night. Hi, teacher. Liliana tenía una pregunta, Liliana. Yo,
Con respecto a la unidad 3, podemos hacer ya las tareas y avanzar hasta la unidad 4. Sí, sí, pueden avanzar si quieren hasta finalizar. Si usted siente que vaya ahí con todo lo que pueda. Ok, teacher, gracias. Good night. Okay, good night. See you on Monday. Bye. Have a good night. Good night. Take care. You too. Have a beautiful weekend. Thank you so much. You do the same. Thank you. Floro irisaite. Thank you.